Mariana tiene 58 años y lleva 10 años con hipertensión arterial. Se trata de una enfermedad que cada vez es más frecuente en la sociedad. Empecé a sentirme mal, he ido al médico y claro que me encontré con la tensión. He sido ingresada para ver qué tratamiento voy a seguir y así tomo de 10 años tomo pastillas para hipertensión. ¿Pero por qué se genera esta enfermedad? La hipertensión arterial puede ser hereditaria, pero también se deriva por la obesidad y el sobrepeso, por una mala alimentación o por tener una vida sedentaria. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre pasa por nuestras arterias y la hipertensión arterial se produce cuando esta sangre pasa con mucha fuerza por las mismas a un nivel de 140-90 miligramos de mercurio, cuando está alta. Cuando la gente tiene la hipertensión o tiene tensión alta, pues se puede notar dolores de cabeza en la zona de occipital de atrás, confusión, visión borrosa, un poco de mareo y náusea en algunas ocasiones. Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, un día para que se conozca el por qué se genera esta enfermedad que, cuidando los hábitos de vida, se puede prevenir. Las arterias se van engrosando poco a poco y es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares que existen, por lo que hay más probabilidades de sufrir un ictus o algún accidente cardiovascular. Tengo una vida normal, me refiero que tengo mucho cuidado de mí, ¿sabes? Me refiero a la alimentación, he ido mucho deporte. Para ello, ¿qué deben hacer todas las personas afectadas por esta hipertensión? Pues se recomienda limitar el consumo de alcohol, si es que toman alcohol con frecuencia, abandonar el hábito tabáquico. Es muy importante también que hagan ejercicio físico, tanto por su bienestar como si tienen sobrepeso también le ayudará a bajar esta tensión arterial. Y respecto a la alimentación, reducir el consumo de sal, evitar enlatados y comida procesada. Mientras más alimentos coman frescos, mucho mejor que todo lo demás. Evitar grasas saturadas, aceites refinados, harina. Una enfermedad que afecta en especial a las personas mayores de 60 años, pero que ha aumentado considerablemente entre los más pequeños.